Por esta razón, hemos determinado las siguientes medidas para la ciudad de Bogotá. Lo primero, informarles que no consideramos necesario continuar en estas circunstancias con la cuarentena obligatoria general en toda la ciudad de Bogotá durante este fin de semana del 30 y 31 de enero. Como continúa la alerta roja hospitalaria, mantendremos el pico y cédula hasta que ésta sea superada. Y en las UPZs que hemos anunciado con alto nivel de casos positivos, es decir, con mucho caso positivo identificado, obviamente aislado, pero en general algunos seguramente asintomáticos que pueden estar circulando el virus, continuaremos a partir de este sábado a las 0 horas, es decir, del 30 a las 0 horas, hasta el próximo 12 de febrero con aislamiento obligatorio en las localidades de Suba, las UPZs de Tibabuyes, Suba y El Rincón. En la localidad de Engativá estaremos en Boyacá Real y en Garcés Navas con medidas todavía de cuarentena obligatoria a partir del sábado. En Fontibón, en la UPZ Fontibón, en la localidad de Kennedy, en las UPZs Castilla y Timisa y en la UPZ Los Cedros de la localidad de Usaquén. Las UPZs Bosa Occidental, Bosa Central y Ciudad Montes en Puente Aranda todavía tienen altos casos positivos, pero como terminan su aislamiento obligatorio el día de mañana, vamos a estar haciendo un monitoreo muy estricto de los casos y de las pruebas realizadas en los últimos días para evaluar si es necesario que allí, al cabo de una semana, sea necesario otro tipo de medida de confinamiento. Por lo pronto, son 9 UPZs las que continuarían y tendrán cuarentena obligatoria con exactamente las mismas excepciones y las mismas reglas a partir de este sábado, insisto, 30 de enero hasta el 12 de febrero a la medianoche. Frente a las restricciones que veníamos teniendo desde hace ya 3 semanas a la movilidad nocturna, tomamos la decisión en el Comité Epidemiológico de mantener las restricciones a la movilidad de vehículos y de personas en la noche, pero ya no a partir de las 8 de la noche, sino a partir de las 10 de la noche. Esto empezará a regir a partir de este viernes, de pasado mañana, es decir, a partir de este viernes a las 10 de la noche tendremos restricción a la movilidad de vehículos y de personas desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, y es muy importante aclarar que esto también rige para el fin de semana. Aunque no haya una cuarentena general obligatoria en todo Bogotá, la restricción a movilidad de vehículos y de personas a partir de las 10 de la noche regirá desde este viernes en adelante, incluyendo los fines de semana. Este fin de semana, aunque no hay una cuarentena general, por los buenos indicadores y el alivio que hemos tenido en nuevos casos, en reducción en la positividad y en la estabilización de unidades de cuidados intensivos, como continuamos con unos altísimos niveles de ocupación en UCIs y seguimos en alerta roja en la ciudad de Bogotá, durante este fin de semana no podrán llevarse a cabo ciclovía y otro tipo de actividades en parques metropolitanos que permanecerán cerrados a lo largo del fin de semana. Tampoco tendremos habilitadas las ferias comerciales que son usuales en San Victorino a través del Madrugón, los días miércoles y sábados, o los fines de semana en la Séptima, el Septimazo, así como en la localidad de San Cristóbal en el 20 de julio, el fin de semana. Estas aglomeraciones comerciales de comercio popular no podrán funcionar hasta tanto no se supera la alerta roja. Lo mismo ocurre con el fútbol en la capital del país.